otras tres víctimas que se nos han acercado a tanto a Norma Nolasco como a su servidora sobre hechos de que se refieren agraviaron a menores o que fueron abusadas violentamente por este padre. ¿Se ¿En trata el mismo de... colegio? Sí se está haciendo la investigación, pero sí son personas que estuvieron relacionadas con él en el mismo colegio. Todos menores de edad, ¿verdad? Todos ¿De qué años? ¿Cuántos años? En uno de los casos 10, en otro menor de 16, y la de Norma, ese sí no tengo el dato preciso. ¿Hombres, niños y niñas? Dos niños, y en el caso de Norma, uno. ¿Se haya violación o abusos? Están viendo los abusos, por eso ahorita está el Ministerio Público investigando, pero sí se formalizan las tres víctimas de las cuales hemos estado hablando. ¿Entonces ya sumarían 5 casos? 5, es decir, 2 averiguaciones previas, donde se denuncia la primera de las víctimas que damos a conocer, la segunda el siguiente día de los hechos, y estas 3 por parte de que ustedes han hecho la difusión, se hacen acercamientos hacia nosotros y es que se da inicio. ¿El día de hoy? Sí, son del mismo colegio. ¿El día de hoy se presenta...? El día de hoy les estamos dando el número de la carpeta de investigación 19.221. Esta tiene ya su inicio de hace más de una semana, pero es en cuanto a Norma y yo formalizamos esta denuncia. ¿Se han acercado a más padres de familia? Hasta ahorita yo no he tenido conocimiento de más padres de familia. ¿Eran de los que no querían denunciar, pero finalmente terminaron? Sí, finalmente se terminó haciendo la denuncia por parte del activista de Norma Nolasco y de su servidor, para que el Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional, pues investigue y dé con todos los datos que hemos proporcionado. O sea, con esta nueva... dos niños y una niña, ¿es correcto esa información? Sí, es correcto. Ya, ya con esta nueva denuncia tiene más peso la que se metió federal con la PGR. Bueno, lo que pasa es que cuando ya el Ministerio Público, nosotros tenemos incluso el jueves cita con el Procurador General de la República en la Ciudad de México para que se puede acumular esta situación en cuanto a todos los casos y se pueda conocer de esta pederastía. Pero hay que ser precisos que en el caso de la pederastía, como se van a tratar de, se van a declarar a los funcionarios del clero, pues incluso... se han fijado, empiezan a ver los movimientos hasta por el obispo de aquí de Irapuato. Es en relación a toda esta investigación. Sí, nos precisa, por favor, licenciada, ¿los niños de qué edad son?